Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Teddy, el osito de Mr. Bean. Mide 32 centímetros de alto, sin incluir las orejas. Espero que te guste. Es algo sencillito, pero me gustó mucho el tipo de osito. Es algo diferente. Y espero que te guste mi tutorial. Si lo quieres más grande, porfa, cambia el gancho y el número del gancho y el número del estambre, el grosor del estambre. Ya con eso lo haces un poco más grande, pero son las mismas instrucciones y espero que te guste. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Ya se me estaba borrando lo que iba a decir. Si no estás suscrito, te invito a que entres a mi canal, que lo. Ahora sí que te sumerjas a encontrar cosillas que tengo ahí de tutoriales. Tengo más de 500 tutoriales. Espero te guste y te animes a suscribirte. Nos vemos y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, si ya vieron, hice a Teddy de la caricatura de Mr. Bean. Igual y a muchas no les atrae, pero el osito está hermoso. Me encantó el osito. Entonces espero que les guste o que les haya gustado el tutorial. Voy a utilizar estambre angorita en tono café. Pero es un café, no es oscuro, pero sí es un poco más, más oscuro que ladrillo. Color ladrillo. Voy a utilizar color mantequilla, creo que le llaman así, pero es como un poquito a masa beige. Y el café lo voy a usar para el cuerpo. Esto lo voy a hacer para las puntas de las patitas y las manitas. El negro lo voy a usar para la nariz. Voy a ocupar un poco de fieltro blanco. Nada más un pedacitito para para ponerle en la nariz. Bueno, creo que ahorita no tengo aquí a la mano, pero no, no tengo a la mano. Entonces, fieltro blanco. Vamos a ocupar un gancho del número 3. Voy a ocupar dos botones. Estoy viendo si ocupo de 1.5 centímetros. Si los pueden conseguir ovalados es mejor. Y sí quiero ponerle botón, no quiero ponerle fieltro. Pero si los consiguen ovalados es más, queda mejor. Y creo que ya. Está sencillito, es como triangulitos. La cabeza es un triángulo y el cuerpo es otro igualito a la cabeza. Entonces voy a comenzar con la cabeza. Y vamos a hacer dos triángulos iguales, porque así se ve que están del mismo tamaño. Entonces, vamos a comenzar con el color café. Ok, no desbaraté. Lo que pasa es que lo saqué del centro de la madeja y así estaba hecho bolas. Ok, vamos a tejer 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Luego hago una cadena más. Y vamos a hacer esto. A partir de la segunda cadena voy a hacer 19 cadenas. 19 cadenas. Mentira, 19 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Hasta el último punto lo dejamos libre. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok. En la última cadena voy a tejer tres puntos bajos. Dos, tres. Jalo aquí,
y en las cadenas flotantes voy a tejer 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y en la última vamos a hacer un aumento. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 32 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago un aumento, 19 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y tejo dos aumentos. 1, 2. Luego 19 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y en el último punto tejo un aumento. Me da un total de 46 puntos bajos. ¿Ok? Ok, miren, hice un error. Cometí un error ahí medio raro. Es que les había dicho que de la vuelta 3 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Y son 46 puntos bajos. Nada más que no me lo grabó. Entonces creo que le di mal al botón. No le di. Y entonces, de la vuelta 3 a la 8, punto por punto, 46 puntos bajos. Que ya me salieron. ¿Ok? Ok, en la vuelta 9, dejen prendo la luz. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos sobran 4 puntos bajos, los tejemos normal. 5, la disminución, lo tejo 6 veces y me sobran 4 puntos bajos, los tejemos y nos da un total de 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ¿ok? 2, 4, 5 y la disminución, ¿ok? Ok, en la vuelta 10 y 11 vamos a tejer punto por punto. Son 40 puntos bajos, los tejo y regreso. 40 puntos bajos en cada vuelta. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución 8 veces. Y nos va a dar un total de 32 puntos bajos.
lo tejo y regreso. Tres puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer punto por punto. Una cadena y tejo 32 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ya estoy rellenando, ¿sale? Pero si quieren ustedes no rellenen hasta después. De todas maneras aquí no hay tanto problema. Pero yo como estoy sacando el patrón, quiero ver la forma de la cabecita. ¿Ok? Entonces, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 vamos a tejer punto por punto. Perdónenme que no lo dije antes. Es que como estoy haciendo el patrón, no me está saliendo. No sé si es mi cansancio o qué onda, pero estoy echándole ganas. ¿Sale? Entonces, si no, la otra es hacerla, no sé. Ok, punto por punto, lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución, 8 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. En la vuelta 16 y 17 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok. Ok. En la vuelta 18 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, una disminución. Lo tejo y regreso. Ahí está. Ok. En la vuelta 19 a la 21 vamos a tejer punto por punto. Ok. Lo tejo. Son 18 puntos bajos y regreso. El cuerpo casi lo vamos a hacer igual hasta la vuelta 18. No, sí es lo mismo. Sí es lo mismo. Es que me falla la óptica o... Desde donde yo lo veo, o sea, se ve diferente, pero no, está igual. Entonces, vamos a hacer otra parte igual a esta. Es que según yo sí es igual. Ok, entonces dejen, termino la cabeza primero. De la vuelta 19 a la vuelta 21 y regreso. Punto por punto. Rellenamos y regreso. Ok, ya llegué a la vuelta 21 y entonces voy a cortar y remato. Saco solamente la hebra y regreso. Y ya quedó rematado. Ay, perdónenme, hoy ando. Ayer me tocó podar el jardín, entonces creo que estoy muy cansada. Porque la verdad, o sea, me duelen los brazos, no tanto como ayer. Ayer sí me dolían muchísimo, no pude ni tejer. Pero es algo que tengo que hacer porque la verdad ya parecía selva. Entonces necesitaba ya cortar el pasto. Y entonces las que me siguen en Instagram saben que tengo un jardín un poco grande. Entonces, no, sí me dolió todo, todo me dolía.
Y también, pues ya no soy igual de que antes, ¿no? O sea, ya son, cada año que pasa de mi vida me cuesta más trabajo. Miren, ya rellené. Entonces, vamos a hacer el cuerpo que según yo es igual, que es la misma distancia. ¿Ok? Entonces, déjenlo, consulto con mi esposo y vemos, pero según yo es lo mismo que acabamos de tejer. Ok, sí, sí funcionó como me dijo. Ay, no, es que me dice, mide la foto. Y yo como, me dijo, sí, mide esta parte y la medí. Eran 2 centímetros en la foto. Y medí la de abajo, eran 2 centímetros. Dije, ay, no, entonces sí. Entonces, vamos a hacer otro igual. Miren, de 10 centímetros, sí, que va a quedar a buen tamaño. Entonces, tejemos otro igual. No lo hago de aquí para allá porque tiene que quedar la forma así, igual de como ovaladita. ¿Ok? Entonces, la tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé los dos triángulos. En el segundo dejé estambre para unir. Si no lo dejaste, no te preocupes. Solamente corta un pedazo de estambre café, le haces un nudito y ya quedó. No te angusties. Miren, va así. Entonces, voy a voltear y como terminé el mismo número de puntos de un lado como del otro, entonces vamos a hacer esto. Voy a unir punto por punto, pero de tal manera que queden los triángulos, alineados, ¿sale? Entonces, lo empiezo a unir cadena por cadena. Si ves que te hace falta relleno en la parte de en medio, puedes rellenarlo ya casi al final de unirlo, ¿ok? Así. Lo uno y regreso. Ok, miren, ya está quedando el osito. Nada más que vamos a hacer la piernita. Y luego nos seguimos con el brazo y luego la oreja. Ya casi terminamos. Bueno, no casi, pero vamos avanzando. Vamos a empezar la pierna y empezamos con el color. Ay, mantequilla. Ay, espérenme, es que se me cayó el negro. Y entonces, vamos a tejer así. Ok. Voy a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos con un punto deslizado y jalamos aquí abajo. En la vuelta 2 es una cadena, hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Que estaba hablando con alguien. Y entonces le estaba explicando cómo hacer algo. Y entonces te dice, ok, maestra, lo tejo y regreso. Me dio mucha risa. Ay, no, no, no. Ya no, ya no doy el regreso, dijo. Ya terminé. Ay, Antonia. Es que me diste risa. Ok, en la vuelta 4 a las 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, vamos a tejerlo. ¿Sale?
Ok, miren, antes de terminar la vuelta, 6, 2, 4, 6, vamos a cortar. Corto y vamos a cambiar a color café. Vamos a doblar la parte de la orillita de del estambre. Vamos a cerrar, pero jalo el color café. Jalo este y hago un amarre. Ok, ya aprendieron a cambiar el color. Entonces, ahora vamos a hacer esto, una cadena, y hago de la vuelta 7 a la 20, punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, cierro con un punto deslizado cada vuelta, subo con una cadena. Y ya quedó. Ok, vamos a tejerlo. Regresamos. Ay, no, igual y cambié esa frase, ¿no? Es que se me hace muy práctica decirla, pero no sé. Ok, vamos a tejemos y regresamos. Ok, miren, ya terminé hasta la vuelta 20. Y vamos a rellenar. Pero primero remato. Voy a dejar estambre para unirlo al cuerpo. Remato y ya quedó. Entonces vamos a rellenar, pero hasta cierta altura de la pierna, porque si la rellenan tanto, va a quedar como los típicos peluchitos que hacemos, bueno, los amigurumis que hacemos, y en esta ocasión no es así. Esta parte tiene que quedar flaquita. Y entonces trato de rellenar, pero esta parte la voy a dejar así. Ok. Vean. Y entonces vamos a unir la piernita. Ese sonido que escuchan es mi ventilador. Es que ha habido mucha humedad. Y mi habitación, pues está un poco húmeda. Entonces necesito poner el ventilador para que la ropa no le salga hongo o cosas así. Ok. Entonces, miren, ya quedó. Rellena. Y entonces, vamos a hacer esto. Lo voy a colocar en la orilla donde empezamos la primera vuelta del cuerpo. Atravieso la pierna. Vuelvo a atravesar la parte de abajo del cuerpo. Y así. Vamos a unirlo y regreso. Disculpen que no lo saque todo, pero es que como tengo que enfocar a la cámara, no puedo ver. Entonces necesito ver. Pero ya les enseñé cómo hacerlo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer el bracito. Ok. El brazo es casi parecido a lo de la pierna. Casi. Vamos a comenzar con el color beige. Y vamos a hacer dos cadenas, y en la segunda cadena hago 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo. En la vuelta 2 vamos a hacer. Ay, espérenme, que estoy viendo la pierna. Ternurita. No les digo. Ok, en la vuelta 2 voy a hacer una cadena. Hago un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Van 2.
van 3. Luego cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces, y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok, van 2 y van 3. Así. Cierro la vuelta y de la vuelta 4 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, antes de terminar la vuelta 6 vamos a cambiar de color. ¿Ok? Y vamos a poner el color café. Ya saben, doblan la punta y cerramos con el color café. Jalo el blanco, bueno, el beige, y luego el café. Y hacemos un amarre. ¿Ok? Entonces, así. Y así. ¿Ok? Y vamos a hacer esto. De la vuelta 7 a la 18, vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y hacemos lo mismo. Rematamos dejando estambre para unir al cuerpo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y rellenamos igual que en las piernas. ¿Sale? Entonces, lo hago y regreso para unir el bracito. Este osito es sencillito. De veras que está muy sencillito y espero les guste. Aparte de que es del señor Mr. Bean, pero no, o sea, está original el muñequillo. ¿Ok? Espérenme. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya quedó el bracito. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a unirlo al cuerpo. Ahí está. Así. Entonces, no lo rellené hasta arriba, si se fijan. Tiene que quedar aplastadito. Y entonces lo uno en la vuelta entre la 2, entre la 1 y la 2 del cuerpo. O sea, donde está el cuerpo y el cuello. ¿Ok? Entonces, y lo centro a que quede a mitad del cuerpo. ¿A qué me refiero a mitad del cuerpo? Así, si uno lo ve de lado, tiene que estar centrado el bracito. ¿Ok? Así. Hago un pellizquito en el cuerpo y me voy al brazo. Así. Y vamos a rematar. Espérenme, ahí está. Paso por aquí. Y paso por acá. Y entonces lo paso a otro lado. Y ya quedó. Vean. Dejen alejo. Ahí está. Ya quedó. ¿De qué tamaño nos está quedando? A ver, espérenme. Estoy sacando la regla. Ay, ahí está. A ver, de aquí.
como de 32 centímetros, más o menos. ¿Ok? ¿Saben qué? Necesito sacar una cinta métrica. Ah, sí tengo. Espérenme. Creo que es más fácil. Así. ¡Voilà! Ay, papá, pero ni siquiera. Yo creo que si me hubiera dedicado a mediciones y le hago 32 centímetros de alto. Sin tomar en cuenta las orejas. Las orejas son aparte, ¿no? Entonces, vamos a hacer las orejitas. Vean, ya hice una. Y hay que bordarla. Esta tirita en negro. Ok. Vamos a tomar el color café para las orejas. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 5 cadenas más una. 2, 3, 4, 5 más una. A partir de la segunda cadena, tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. En la quinta cadena voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 2 y 3. Y me quedan cadenas flotantes. Entonces hago 3 puntos bajos, 2, 3, espérame. 3. Y en la última cadena flotante hago un aumento. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Nos dan 12 puntos bajos. Luego en la vuelta 2 hago una cadena, hago un aumento. 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, un aumento, otro aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3, nos dieron 16 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer punto por punto. Son 16 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 4 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. 3, 4. No es cierto. Son 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Es que estoy viendo las carreras. Voy a empezar la de Bélgica. Entonces, ando con un ojo al gato y otro en el garabato. Todavía no empieza. Ahí está. Y cerramos la vuelta. En la vuelta 5 vamos a hacer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4. Cinco y seis. Ahí va la última. Ay. Aquí. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Y dejo en la vuelta 6 puntos bajos. 1. 2, 3, 4, 5
y 6. Y cierro la vuelta con el punto deslizado, remato, pero dejo estambre para unirlo a la cabeza. Así. El rematar es jalar el estambre como si fueran a tejer una cadenita y ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy con color negro a hacer un nudito y vamos a darle la forma. Vean, ensarto por abajo y tengo que rodear la orejita, así. ¿Sale? Miren, toda la orillita y le doy la formita, así. Sin pasarme por este lado, o sea, lo estoy haciendo superficial, las puntadas. Ok. Y aquí ya empiezo a girar. Así. Y termino. Trato de rematar aquí en la orilla sin que salga del otro lado. Así. Y voy a cortar. Esto lo escondo acá adentro. Y entonces, voy a hacer esto. Vamos a unirlo, pero en la orillita de la cabeza. Entonces, tiene que quedarme a la orilla en donde empecé la primera vuelta de la cabeza. Pero como mi hilo quedó de este lado, tengo que verlo del otro lado, o sea, empiezo de medio para acá. Esta me va a quedar al revés, entonces empiezo de la orillita para el centro. Ok. Así. Y entonces vamos a rematar. Paso y remato. Así. Vuelvo a rematar, hago una puntada y paso por el medio. Y entonces clavo y lo mando a cualquier parte. Ok. Vean. Ya va quedando. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos falta? Pegar los ojos, pero primero voy a pegar la nariz. Bueno, hacer la nariz, porque nos falta la nariz y los ojitos van aquí. Pero necesito primero hacer la nariz para colocar los ojos. Van así, aquí así, como juntitos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la nariz en color negro. Ok. En la vuelta, en la nariz, vamos a comenzar con 5 cadenas. 3, 4, 5 más 1. Luego, a ver, déjenme ver. Creo que sí. A ver, vamos a hacer a partir de la segunda cadena 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y en la quinta cadena hago 3 puntos bajos.
2, 3. Jalo. Y en las flotantes, en las cadenitas flotantes, hago 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Ay. No, no veo. Ahí está. 3. Y en la última hago un aumento. Cierro con un punto deslizado. Y después, en la vuelta 2, hago una cadena, hago un aumento, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 2 aumentos, 1, 2, luego 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y hago un aumento. Ok, cierro la vuelta. Vamos a medir. Y ya quedó. Bien. Entonces, voy a dejar bastante estambre para coserlo a la cara. Entonces, vamos a ensartar. Así. Y lo voy a poner más o menos aquí. Así. Y entonces, sin moverlo, pellizquito abajo y pellizquito arriba. Ok. Lo estoy poniendo más o menos en la vuelta. Aquí es donde uní. 2, 4, 6. Entre las 6 y las 7 tiene que ir la orillita. Más o menos. Ahí ustedes tienen que tantearle. Pero vean. Así. Entonces, sigo cosiendo y regreso. Ok, miren, hice un pedacito, un semicírculo. No. Ay, ¿cómo se dice? Ay, bueno, un ovalito de color blanco. Para la nariz con el fieltro. Si no lo tienes el fieltro, puedes coserlo. O sea, eso sí ya es a tu consideración. Los ojitos sí tienen que ir en medio de la nariz. O sea, tienen que abarcar la nariz. Les repito, si tienes botones ovalados, es mejor. Yo no he conseguido, pero espero conseguir pronto. Porque este tiene sus ojitos ovalados. Que lo pude hacer con fieltro, la verdad. Pero me gusta más con botones. Es que el original trae botones. Entonces, yo lo quería hacer así lo más parecido posible. Pero vean, ya quedó. Dejen seco y regreso. Ok, ya quedó. Mide 32 centímetros de alto. Espero que te guste. Es el osito de Mr. Bean. Se hubiera visto mejor con los ojitos ovalados. Ay, traigo silicón. Pero, como no los tengo, espero que te guste. Es algo sencillito, pero creo que quedó bonito. ¿Sale? Si lo quieres más grande, solo cambia el gancho y el grosor del estambre y haces todo igual. ¿Ok? Entonces, espero que te guste. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Si no estás suscrito, te invito a que entres a mi canal y que
Ahí te sumerjas un ratito con los tutoriales que he subido. Tengo muchos tutoriales, tengo más de 500 tutoriales y espero te guste y te animes a suscribirte. Entonces, nos vemos en el siguiente tutorial.